Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar un vlog sobre un viaje que hice hace 2 semanas y fui a Andalucía, que está en el sur de España, más o menos yendo a Marruecos. Y fui con 5 de mis amigas y los divertimos tanto, tanto, nomás que fue un viaje largo porque como teníamos un día feriado por el Día del Padre, entonces por eso el vlog está tan largo, tuve que cortar tantas cosas, pero ojalá les guste, está hermoso todo. Y ojalá les gusten mis chonguitos también. En el vlog primero me van a ver en Sevilla, luego viajamos a Granada y acabamos en Córdoba. Pero bueno, ojalá les guste, hay que empezar. Notice me looking at you. Notice me staring at you. Notice me. Oh, yeah, nice legs also. Bueno, a esto le quité el audio porque había tanto aire que no se oía bien. Pero básicamente estoy diciendo que pasamos por Gelato y agarré mango como siempre. Y estamos viendo un poco de flamenco ahí en una plaza en Sevilla. Este parque está súper lindo. Está en la parte de la Plaza de España. Y miramos a este hermoso caballo y estábamos pensando en subirlos. ¿Y qué creen? Sí, lo subimos. ¿Cuántos años tiene? Desde que nació hasta hoy no ha perdido ni un día. ¡Ah! 7 años. Es joven, es fuerte. He's so beautiful. Terremoto, terremoto. Y ahí tenemos a Reno Bayo de el estanque de los patos. Ahí, lo Bayo de agua. Oh, that's beautiful too. Aquí se han rodado varias películas como El Dictador, La Guerra de las Galaxias, Lawrence de Arabia y Noche y Día de Tom Cruise. Aquí se grabó Star Wars. Yeah. Oh. Yeah. Star Wars. I don't know how to stop. You go like this. Oh, wait. ¿Alguien me puede ayudar a parar? You're on your own, girl. I'm a video. I'm just a videographer. Max gonna go. Max gonna help me. Oh, I could have just put my feet. Yeah, that's what I was talking about. I could have just stood up. Ahí va Jessica a salvar a Christy. I love those swings. Oh, I'm getting dizzy. Jump. Woo! I didn't even pass the Jessica song. Woo! Duramos casi media hora aquí tomándonos fotos. Ahí las van a ver en Instagram, no se preocupen. Tanta belleza no hay que esconderla. Este árbol que ven aquí tiene 300 años. Como ven, está muy bonito y las raíces están bien afuera. Cuando estábamos haciendo el tour con el caballo, uno como este, el señor los dijo que este árbol tiene más de 300 años. Los patos en el estanque de... ¿Cómo se llama esto otra vez? La Plaza de España. En la Plaza de España se pusieron a pelear. Miren qué hermoso se ven estas
el techo de la Plaza de España. Bueno, ya llegamos a Granada y estamos empezando un poquito tarde, pero está bien, ya vamos de salida. El día está hermoso, entonces me puse vestido, ahí a ver si me toca un poco el sol. Ahí encontramos unos nopales, finalmente, buenas plantas. Esta es la vida de las modelos. Miren, ahí arriba se puede ver la Alhambra. Sí, veamos. No, she met the camera. Yeah, yeah, try it. She didn't mean you, Claribel. No, really, because she was getting close to me. I'm used to it. Subimos a uno de los miraderos. Bueno, ya llegamos a Córdoba y también otra vez empezando un poco más tarde, pero it's okay. Vamos a tratar de ir a lugares que mañana están cerrados porque aquí va a ser el Día del Padre mañana. Entonces los dieron lunes feriado a nosotros y algunos museos y otras cosas están cerradas. So vamos a tratar de ir a eso hoy. Aquí están los molinos de Gualipiqué, creo que se dice. Y aquí está uno, nada más que no se puede ver al otro lado de este árbol. Pero como ven, hay mucha influencia árabe, pues porque aquí estaban. Si el grupo quiere celebrar algún servicio religioso, pueden perfectamente, porque aquí tenemos el segundo requisito indispensable para establecer una sinagoga donde haga falta, que es el libro de la Torá. Y en una sociedad obsesionada con el honor, obsesionada con ascender socialmente, esto era de lo peor que podía pasarle a alguien. La vergüenza pública, la humillación pública. Esta forma de castigo se llamaba, o era llamada, reconciliación. Cuando en realidad se trata de una humillación pública, más bien. Descansando un poquito y luego vamos a ir al puente romano, puente de Roma, algo así, pero es muy bonito y no pudimos entrar al Alcázar porque como es domingo la mayoría de las cosas cierran temprano, pero mañana los vamos a levantar súper temprano y tratar de ir. Y también la sinagoga estaba cerrada, so también mañana a las 9 de la mañana abre. Y tenemos como un día en medio en Córdoba, eso no hay mucho problema. Ahorita nada más estamos paseando. So, aquí se comen mucho las aceitunas, pero nunca las he probado. So, vamos a ver en vivo, a ver si está rico esto. Aquí está el platito. Huelen feo. Tiene una semilla. Para mí está como amargo, pero me lo voy a comer para no ser maleducada. ¿Eso qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? El sabor está bien fuerte. No, no está mal, pero está fuerte. Bueno, ya llegó la comida. Agarramos el special del día. Yo no. Esto. Pero ¿sabes qué? Esa ensalada se ve super yummy. Ya. Yeah. Y aquí los dieron la gallina entera. Gracias. Hay un gatito que no voltea para nada. Se está bañando. Pero aquí están unos pilares romanos.
Y esta es la otra parte de las ruinas romanas. Y esto fue hecho a la mitad de la primera... ¿cómo se dirá century? No sé cómo se dice century en español. Pudimos entrar y está hermoso. Algo que me da mucha tristeza de la mezquita es que ahora hay una catedral dentro de ella. Entonces, todas estas cosas tan lindas que dejaron los musulmanes en su arquitectura, en estos arcos hermosos, contrasta mucho con la religión cristiana y se ve raro. Para mí es algo triste porque la mezquita ya no es mezquita, y aunque a mí me criaron cristiana, yo veo que está muy violenta y el abuso de un lugar que es sagrado para mucha gente y ahora es parte de otra religión, y ahora la gente musulmana no puede venir a la mezquita a hacer sus servicios porque es catedral. Bueno, entramos a la Torre de Calahorra y nos dieron un guía electrónico, entonces vamos a pasar por todas las salas y oír la historia. Bueno, no sé si pueden reconocer esto, pero es como una cosa pequeña de la mezquita y tiene tanto diseño y detalle. Bueno, ya es hora de irnos. Ya estamos saliendo del hostal. Vamos a tratar de agarrar algo de comer y luego los vamos a ir a la estación de autobuses. Y sí, son unas 5 o 6 horas para regresar a Madrid y luego yo a Getafe. Entonces vamos a estar súper cansadas, pero ya estamos casi al final de este viaje. Yo acabé agarrando este de nuez y miren qué rico se ve el de Claribel. Este es el mío. Muy rico. Y bueno, como está tan caliente y Claribel compró un tapestry, ¿cómo se dice eso? Un tapestry es como una sábana. Y los venimos aquí al parque, ahí ven sus piernas, sus greñas. Y sí, aquí está mucho, mucho mejor porque hay sombra y todo, y pues con helado la vida es más sabrosa. Una de las cosas que pasó de regreso fue que yo ya no vivo en Madrid, vivo en Getafe, que queda como a media hora de Madrid, y no ven que perdí el último tren para regresarme a donde estoy viviendo, y gracias a Dios tengo amigas tan lindas que me dejaron quedarme con ellas, y ya a las 7 de la mañana el siguiente día tomé el primer tren que salió. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final. Yo sé que estaba largo, pero fue un viaje espectacular. Después de este vlog voy a subir el de Marruecos en un par de días. Voy a hacer dos videos, uno en español y uno en inglés, a ver cómo me va. Pero sí, me encanta estar aquí en España, pero ya en 7 semanas regreso a Estados Unidos y estoy tan feliz porque aunque me enamoré de este país, yo ya quiero regresar con mi familia y los extraño tanto y los extraño a todos ustedes. Pero bueno, que tengan un hermoso día, los quiero mucho. Besos.